Buenos días. Vamos a hacer el sorteo correspondiente al mes de agosto de 2010. Como en otras ocasiones, se van a sortear 8 ejemplares del libro de La habitación de las mariposas. Se sortean de 2 ediciones, de la segunda y de la cuarta, y concretamente será de la siguiente manera. Habrá un primer ejemplar que sortearemos entre todos los que habéis participado poniendo algún post o comentario en mi página de novelista. Concretamente, este mes aquí participan 185 personas. Luego haremos un segundo sorteo, que se sorteará otro libro entre 61 personas que han dejado comentarios en el foro de este mes. Y por último, se sortearán los otros 6 libros entre todos los fans de la página, que en este momento sois 4.697. Entre esos se sortearán 6 ejemplares. Entonces, en total serán 6 más 1 más 1, 8 ejemplares. Quiero aprovechar para recordaros, a los que no lo tengáis en cuenta, que bueno, que en este mes de agosto la revista Tiempo regala, entre otras cosas, mi novela erótica Recuerdos. Entonces, bueno, ya sé que muchos la habéis comprado, algunos incluso la habéis leído por los comentarios que he visto en Facebook, pero bueno, imagino que todavía habrá gente que no lo habrá hecho. Entonces os animo a ir al kiosco, a cualquier kiosco de España, y comprar la revista Tiempo. Son 3,50 € nada más, y os regalan 5 películas y mi novela. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a sortear este primer ejemplar. Ya tenemos aquí uno. Esther Noemi Buitrago González. Pues nada, Esther, enhorabuena, y ya sabes que lo que tienes que hacer ahora es ponerte en contacto conmigo a través de Facebook para ya organizar el tema del envío del libro y saber si lo quieres dedicado o no lo quieres dedicado. Ahora cambiaremos los boletos por las nuevas del foro, haremos otro segundo sorteo y a ver quién sale ganador. Aquí tenemos a todos los participantes del foro. Sacamos una. María Ardevínez Montes. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a entrar en facebook.com/RamonCerdánovelista. Directamente, sin pasar por ninguna cuenta. Buscaremos el intro. Y aquí tenemos la página. Entonces vamos a ver las 6 personas que aparecen. Y los afortunados serían Ana Jiménez Alcolea, Antonio Peláez, Susana Navarro Velasco, el Centro Literario El Túnel, Laura Martínez Prieto y Librería Castillo. Así que lo mismo que antes, todos ellos han de poner en contacto conmigo a través de esta página y ya concretamos el envío de los libros.